Hola, buenos días. Profe, yo le puedo decir algo, yo tengo la cámara dañada, no he prendido, pues no he podido prender la cámara. Gracias, Matías, eso tenías que saber que a la tutora y la tutora ya nos avisa a nosotros. Profe, mire, en la hora de recreo me corté el pelo. Qué bueno. Bueno, chicos, bienvenidos a la hora de música. Lo primero, como dijo Lizaz, vamos a sacarle esta pereza porque en algunitos ya parece que fueran las 12 de la noche. Así que primero, el rugido de león. Vamos, primero rugido de león. ¡Ay, a un lado! ¡Ah! El otro rugido al otro lado. ¡Ah! Para arriba. ¡Ah! Para abajo. ¡Ah! Y ahora sí, un rugido de león grande. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡El otro lado! Ahora sí, vamos, la cabecita. Uno. Comemos la cabecita. Tres, ya ahí está, aparece su micrófono. Cuatro, cinco, seis, siete al otro lado. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Adelante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí, la pereza, vamos. Esta pereza anda todavía por aquí. Esta pereza quiere, oiga ahí todo, pereza, a la punta de los brazos. Ahora viene a la punta de los dedos. A la cuenta de tres, botamos la pereza. A la una, a las dos, a las tres. Fuera, pereza. Mándele por la ventana. Ah, no se quiere. Ah, esta pereza está. Uf, chicas, álcese las mangas. Esta pereza sí está. Esta está fregada, esta pereza. Ahora sí. Vamos a ver, pereza. Ahora sí. Vamos a ver esta pereza. Vamos. A la punta de los pies, casi digo, a la punta de las manos. Eso, dale, Michelita, dale, esa pereza está contigo, quítale esa pereza, dale, eso, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, eso, está concentrándose la pereza, a la una, a las dos, a las tres, afuera, pereza, eso se fue, pero sírvele, sírvele, dígale, aguante, aguante, espera, dígale que le espere la pereza, dígale que a las 6:30 nos vemos, dígale, pereza, 6:30 nos vemos, pila, 6:30 de la tarde, ya está, eso, muy bien. Ahora sí, vamos a calentar las manitos, vamos a calentar las manitos, vamos a calentar eso. Calentemos las manitos, muy bien. Vamos a soplar las manitos. Calentamos las manitos. Soplamos las manitos. Calentamos las manitos. Soplamos las manitos. Y vamos a hacer este pequeño jueguito. Dice, sacudo, sacudo, aplaudo, aplauso, froto, froto. Facilito. Otra vez. Sacudo, sacudo, aplaudo, aplaudo, froto, froto. ¿Fácil o difícil? Si es fácil, denme un like. Si es fácil, denme un like. Eso, vamos otra vez. Sacudo, sacudo, froto, froto, aplaudo, aplaudo, chasquido, chasquido. Aumentamos uno. Facilito, vamos otra vez. Sacudo, sacudo, aplaudo, aplaudo, froto, froto, chasquido, chasquido. Vamos otra vez, Juanfer, eso. Una, dos, tres. Lento, sacudo, sacudo, froto, froto, aplaudo, aplaudo, chasquito, chasquido. Fácil o difícil, denme un like si es fácil o difícil, fácil o difícil. Muy bien, vamos, vamos a aumentar un poquito la velocidad. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Y sacudo, sacudo, aplaudo, aplaudo, froto, froto, chasquido, chasquido, sacudo, sacudo, aplaudo, aplaudo, froto, froto, chasquido. Hay un amigo que está haciendo esto. Eso será. Vamos otra vez. Súper lento. Hagámoslo en cámara lenta. Vamos a ponerle Betisita. Va a ponerle en cámara lenta la cuenta de uno, dos, tres. Lento. Sacudo, sacudo. Froto, froto. Aplaudo, aplaudo. Chasquido, chasquido. Imaginémonos que estamos reatrasados y nos van a cerrar la puerta y nos está persiguiendo el perro bravo del barrio. A la una, a las dos y a las tres. Sacudo, sacudo, aplaudo, 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 chiquito, chiquito. ¿Qué hará la Emily? Ahí hizo algo medio extraño, hizo ahí. Otra vez, vamos, a la una. El perro del bravo del barrio, la que nos persigue siempre que vamos a comprar el pan, está ahí. Camilita, enciéndame la cámara. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué también harían? ¡Otra vez! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Sacudo, sacudo, plato, 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 chasquido, chasquido!
A ver, Betisita, vamos a ver quién no hace. Vamos a ver quién no hace. La Nina no está haciendo. La Nina, ya le vi. Ya le vi que no está haciendo. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. El Jan, 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 no le veo. Al Jan, 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 no, ya le vi. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Sacudo, sacudo, pronto, 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 chiquillo, chiquillo. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a empezar un poquito en esta situación. Estamos viendo un poquito de coordinación, de ritmo. Pero antes de eso, pues, algo muy fundamental. ¿Qué se cantan los días lunes? Tenemos dos himnos que se cantan los días lunes. A ver, Génesis Cobo, ¿cuál es el primer himno que cantamos los días lunes? Génesis. Génesis. Yo no estuve ahí porque no me aceptaban rápido. Por eso cantamos siempre. A ver, Victoria, ¿cuál es el primer himno que cantamos los días lunes? El himno nacional. El himno nacional del Ecuador. Así que esa primera parte, chicos, la vamos a destinar al himno nacional del Ecuador. ¡Ojo! Porque esa es la prueba de evaluación. ¡Ojo! Esa es la prueba de evaluación. Anaí Guerra, qué gusto verte a los tiempos. Cuéntame, Anaí. Ya todo el mundo se ha olvidado en esta cuarentena. ¡Correctísimo! Muy bien. Sabias palabras, Anaí. No, nos hemos olvidado, no del himno, ¿no? Sino que hay palabritas y ciertas cositas que a veces la cantamos por decir, por ejemplo, cambiamos la letra al himno nacional. Entonces, vamos ahorita a ver este pequeño video que nos ha preparado el profe Javier Ayauca con algunas imágenes de nosotros y que usted, ahí hay muchos de ustedes que salen en esa imagen. Así que, pero vamos a ir viendo la letra porque me fundamento más en la letra y cómo vamos cantando. Así que con mucho respeto voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo nuestro himno nacional del Ecuador. ¿Ok? Okay. Vamos a la primera parte. Isaac Apolo, cuénteme. Que yo aún me acuerdo un poco del himno de España. Qué bueno, me encanta, pero estamos en la República del Ecuador. Listo, Isaac, muy bien tu aporte, gracias. Regla fundamental, ¿no? No activar el micrófono durante el himno, por favor. Listo, ahora sí, vamos a hacer la primera parte, ¿ok? Tranquilitos, tranquilitos. Ahí vamos a ver la primera, vamos a ver aquí la primera. Ojo, chicos, ojo, porque esto después yo voy a tomar la prueba de diagnóstico, así que mucho ojo. A ver, léame, señorita Carly Morina, léame esa primera parte que dice ahí. ¿Qué nos dice? Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti. Ya, ese es el coro de nuestro himno nacional, porque a veces lo cantamos y nunca nos hemos puesto a pensar, y ahora, salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti. ¿Sí? Aquí lo repetimos dos veces fundamentales porque nos responde el himno. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, nos responde el himno, gloria a ti. Gloria a ti, nos responde el himno. Vamos a seguir avanzando, chicos. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Aquí muy importante, señorita Angie Baez, por favor, ¿me puedes leer, por favor? Y tu pecho rebosa, goza y paz, tu pecho rebosa. Mire, mire, aquí a veces cantamos de memoria. La canción en la letra del himno dice, y a tu pecho rebosa. Pero nosotros cantamos muchas veces, y a tu pecho rebosa. ¿No es cierto? Pero mire cómo es la letra. No es ya, es ia, es separado. Si se da cuenta aquí donde está el cursor del mouse. Y a tu pecho rebosa. A ver, no me active el micrófono, simplemente lo va a repetir en casita. No me active el micrófono. Un, dos, tres. Y a tu pecho rebosa. Gozo y paz y a tu pecho. Ojo, a veces nos olvidamos esta palabrita, esta letra, la i. A veces cantamos gozo y paz a tu pecho. Entonces, esa partecita tenemos. A ver, vamos a cantar esta partecita, por favor. Gloria a
todos. Cuando estábamos viéndoles con otros amiguitos, me dicen, profe, parece que dicen, ¿ves? IA dice ya. No, es IA, pero la fonética a veces nos dice ya. Parece que se escucha. Pero de ahí estamos ahí. Es IA separado. Vamos a ver lo siguiente. Aquí, miren. Señor Izaga Polo, léame, por favor. Tu frente gladiosa. Más que el sol, contemplamos lucir. Mire, a ver, mire qué bonito que es nuestro himno. Por eso a mí mi himno nacional del Ecuador me encanta bastante. Jonathan Gondoy, ¿qué te quiere decir esta parte? Ya tu frente y tu frente radiosa, más que el sol, contemplamos lucir. ¿Qué querrás que significa esta partecita? Tierra llamando a Jonathan. Tierra llamando a Jonathan. Responda. No se le activa, creo que el este, ¿no? Es muy importante, ¿no? Aquí es el orgullo, dice, y tu frente radiosa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los ecuatorianos, irradiamos de energía. No nos achicopalamos, como diría algún amiguito por ahí. Siempre estamos con la frente en alto por más problemas que tengamos. Vamos a ver qué nos dice a continuación. Mira esta partecita. Por favor, Sebastián y la Quiche, léame, por favor. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio en Pichincha de Cora. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha de Cora. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un orgullo en el Pichincha, en la batalla de Pichincha, cuando se declaró. Ahí fue la batalla, pues ahí estuvimos los ecuatorianos firmes. Muy bien, vamos a ver qué más nos dice el himno. Te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Vámonos viendo, ¿no? Esos fonemas, esas palabritas que a veces no entendíamos. Mir, ya estamos ahí. Nina Flores, léanos lo que nos dice. Nina. Lea, por favor. No me escucha, creo, la Nina. No me escucha, Nina, ahí. Vamos con Natasha, léame, por favor. Te aclararon por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Muy bien, gracias, Natasha, ¿no? Te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Ojo, chicos, algo muy importante. Si yo le nombro a usted y no me contesta, no quiere participar, esa es actuación en clase y también, pues, obviamente, yo también estoy registrando. Tengo mi carpetita lista, ¿no? Donde tengo aquí todo. Entonces, usted también, ojo con esa situación, ¿no? A mí me gusta que participen, que no se queden callados, sino que participemos. Solo estamos haciendo una lecturita sencilla. ¡Vamos a ver! ¡Listos! Aquí es cuando se confunden todos. Michelita Moya, por favor, léame. Pilas Juanfer, tú vas a... Dios miró y aceptó el holocausto y esa sangre de fecundo. Dios miró y aceptó el holocausto. Holocausto, pide esta palabrita, holocausto. Ya tenemos una palabra para investigar. Ya tenemos una palabra para investigar. A ver, ¿quién quiere ganarse un puntito? Si alguien tiene un diccionario al lado, léame esta palabrita, el holocausto. A ver, ¿qué quiere decir holocausto? Rapidísimo. Y esa sangre fue germen fecundo. Mira estas palabritas. Normalmente aquí nos equivocamos. Dios miró y aceptó el, sabemos decir esta parte. Dios miró y aceptó él. Y no es aceptó él, es Dios miró y aceptó el holocausto, ¿no? ¿Alguien ya investigó? ¿Alguien ya investigó? ¿Alguien ya está? ¿Alguien tiene listo por ahí? A ver, Kerly, te escucho. Esa matanza... Antiguo sacrificio religioso. Antiguo sacrificio religioso. Ah, muy bien. Otro ahí. Sí, profe.
A ver, cuénteme, dígame. La matanza de personas. Ya, eso, la matanza de personas, dice, ¿no? O sea, hay palabritas que a veces no entendemos y ahí es lo que es importante. ¿Qué está rico, Justin? El jugo. Jugo para todos. Jugo para todos. Jugo para todos. Eso, muy bien, gracias, Justin. Es muy importante, a veces conocemos palabras que, o vemos palabras que no conocemos. Ahí es la ayuda del diccionario. O si tenemos ese rato ahí el diccionario digital, ahora ya hay, podemos utilizarlo. ¡Vamos avanzando, chicos! Mire, esta es otra palabrita. Aquí me sabe encantar, la mayoría de mis guaguas me sabe encantar. De otro cero es que a todito el mundo. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir, Sofi? Léeme, por favor. A ver, profe. De otros héroes que atónito el mundo vio en tu trono. En tu torno, perdón. Ya, eso. A ver, el que está diccionario a la mano. Gracias, mi Sofi. El que está el diccionario a la mano, búsqueme atónito. Yo, profe. Atónito. A ver, ¿qué me dijo yo? Kerly Castillo. A ver, Kerly, cuéntame. Sorpresas, asombro. ¿Sorpresa? Asombro. Asombro. Ya, muy bien, mire. ¿Qué quiere decir esa palabra? Atónito, sorpresa, asombro. Han escuchado a veces cuando estamos conversando los adultos y me dicen, ¡ah! Esa noticia me dejó atónito. O sea, quiere decir que esa noticia te dejó así sorprendido. Muy bien, vamos a ver. Entonces, miren, hemos visto algunas palabritas, esta primera parte que hice iniciar con nuestro himno nacional, es muy importante ser muy nacionalista, primero lo nuestro, segundo lo nuestro, tercero lo nuestro. Entonces, el himno nacional del Ecuador. Y aquí viene la primera pregunta, aquí viene la pregunta. ¿Quién escribió el himno nacional de la República del Ecuador? ¿Alguien? Pero sí, no vale consultar el Google. Lo que usted sepa, a ver. León Mera, ya. León Mera, ¿estará bien? ¿Estará mal? El primer nombre del que me dice. Juan Mera. Juan. Mande. Juan León. Juan León Mera. Ya, este puso la música. ¿Quién escribió el himno? Antonio Neumani. Neumane. O Neumani. O Neumático. ¿Cómo será? Antonio Neumani. Correcto. Antonio Neumani. ¿Y quién puso la música? Usted. Juan León Mera, a ver, ahí ya tenemos una. ¿Quién mismo puso la música? ¿Juan León Mera o Antonio Neumani? A ver. Juan León Mera. Antonio. Antonio Neumani. No me está dejando hablar a mí. Entonces ahí queda la primera. No me va a hacer tarea ni me va a enviar, no. Simplemente por curiosidad académica, llamémoslo así, curiosidad académica, le va a poner usted cuando termine las clases, Juanfer, los nombres, Juan Fernando, no te estoy viendo que estás distraído. Le va a poner ahí, ¿quién escribió el himno nacional? Le va a salir un nombre. ¿Quién es el compositor? ¿O el quién puso la música al himno nacional del Ecuador? Le va a salir otro nombre, ¿ya? Hola, Justin, hoy hermoso, ya, cuidado, se te cae el bebé. Así que, chicos, nuestro himno nacional del Ecuador, uno de los más hermosos del mundo. Se dice que es el segundo del mundo, sobrellevado solo por la Marsellesa de Francia, que es el primer himno nacional del Ecuador. Entonces, miren, nuestro himno nacional es hermoso. Entonces, sabemos que los autores del himno nacional son Juan León Mera y Antonio Neumann, o Neumann, ¿sí? Pero, ¿quién escribió? ¿Quién puso la música? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el compositor? Muchos me dicen, pero, profe, ¿para qué nos sirve eso? Pues, nos ayuda a tener identidad
de lo que nosotros sabemos. Incluso a veces nosotros mismos, los adultos, no sabemos. Por ejemplo, si usted le pregunta al papá, papito, ¿quién escribió el himno nacional? Y se va a quedar así, porque no tenemos mucha práctica, ¿sí? Me ha pasado incluso hasta a mí. El otro día estaba ahí y me dice mi hija, papi, me mandaron a hacer un deber. Y digo, ¿qué deber? ¿Quién escribió el himno nacional del Ecuador? ¡Guau! Y me llevó a la investigar quién es. Entonces, a veces la práctica no es que no sabemos, simplemente a veces nos olvidamos. Ahora sí, chicos, entonces, esta primera parte ha sido destinada para el himno nacional del Ecuador. La siguiente semana comenzaremos con el himno de la institución, por favor, con el himno de la institución. Chicos, como les había pedido en cada clase, siempre de preferencia tengan una hojita, ¿sí? A partir de la próxima semana, siempre tengan una hojita de a cuadros de preferencia, ¿sí? Para poder trabajar. ¿Puedes verlo de borrador? Sí. Para que usted... ¡No se puede! ¡Listo! ¡No se puede ser de papel bond! Mucho, porque a veces, si nos toca hacer alguna actividad o algo, a veces nos va a ir medio chueco, entonces ahí estamos. Bueno, chicos, ahora sí vamos un poquito a cantar, a distraernos. La parte teórica, pues bueno, ya terminamos. Así que vamos a ver. ¡Listo, vamos a ver! Profe, ¡arriba la mano! El nombre que escribió el himno nacional. A ver, ¿cuál fue? De la escuela. Ah, no, eso les hablo la próxima semana. White. La próxima semana. Vamos a verlo. ¡Arriba las manos! ¡Abajo las manos! ¡Arriba las manos! ¡Abajo las manos! ¡Abajo las manos! ¡Arriba las manos! El que se hizo pipí en la cama. ¡Oh! Y quedó registrado y quedó grabado. Ahora sí, vamos a ver. ¿Se acuerdan la canción? Yo... estaba jugando con mis amigos. Mis amigos. Entonces, el profe Juanito. Que juguemos y vamos a ver. El que no se mueve le mandamos a hacer 341.232 consultas para mañana. Vamos a ver. Solo el que no se mueve. Camila Díaz, estoy viendo una especie de peluche ahí, no sé. Eso. Me va a ayudar a ver mi verticita, ¿dónde está la verticita, dónde está? Ahí estamos. Aquí estoy. El que no está. A ver, Dálida, vamos a ver. La Dálida se quedó estupefaciada y vamos a ver. Penitencia, ¿cuántas tareas, Alexander, íbamos a mandar? 30.284.052 tareas, ¿no es cierto? El que no se mueve, pilas. Vamos a ver. Vamos, Isita. ¡Hola, Isita! Y bailamos primero. Sí, mi abuelita que tiene 100 años se mueve más que ustedes. ¡Vamos! ¿Qué ha sido? ¡Muévase! ¡Eso! Y dice... yo estaba jugando con mis amigos. Entonces, el profe Juanito me dijo que juguemos. ¿Juguemos a las estatuas? ¿Juguemos a las estatuas? ¿Existe esa palabra, las estatuas? Profe, ya busqué en Google y no hay nada no hay nada de un significado que diga estatua. ¿Estatua? Sí. Estatua de militar. ¿Cómo será una estatua de militar? Ojo, y no se mueven las estatuas. A ver, les paso viendo. Tienen que estar todos estáticos. Yo estaba jugando con mis amigos. Entonces, el profe Juanito me dijo que juguemos. Estatua de policía. 1, 2, 3. Estatua de policía. Natasha, dejar al perrito. Estatua de policía. Estatua de policía. Natasha, las estatuas no se mueven. Y yo estaba jugando con mis amigos. Entonces, el profe Juanito me dijo que juguemos. Estatua de mamá. ¿Cómo será una estatua de mamá? Estatua de mamá. ¡Oye, deja la correa! ¡Hasta el zapato, Coyolandi!
estatua de mamá. Y yo estaba jugando con mis amigos. Entonces, el profe Juanito me dijo que juguemos estatua de profe. Estatua del profe. Estatua del profe. A ver, ¿cómo será una estatua de profesor? ¡Eso, muy bien! Yo estaba jugando con mis amigos. Entonces, el profe Juanito me dijo que juguemos y cambiamos. Vamos a aprender esta nueva canción y dice: ayer yo me fui a verle al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con los piecitos. A ver, vamos a aprendernos. Ayer yo me fui a verle al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar y yo le pongo con qué le pongo a bailar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ayer yo me fui a verle al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con los piecitos. Baila con los piecitos, baila con los piecitos, baila con los piecitos, pero bailalo bien. Oye, Justin, baila con los piecitos. Dije, el Justin creo que está jugando fri fri, fra fra, fru fru. ¡Otra vez! Ayer yo me fui a verle al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con la cabecita. Baila la cabecita, baila la cabecita, baila la cabecita, pero bailalo bien. Ayer yo me fui a verle al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con las manitos. Baila con las manitos, baila con las manitos, baila con las manitos, pero bailalo bien. El Kenji ahí está parado, el Kenji ahí. Vamos a ver, el Kenji se va a llevar a hacer las 30.284.2000 tareas para mañana. Vamos a ver. Ayer yo me fui a verle al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con el pechito. Baila con el pechito, baila con el pechito, baila con el pechito, pero bailalo bien. Ayer yo me fui a verle al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con la colita. Baila con la colita, baila con la colita, baila con la colita, pero bailalo bien. Ayer yo me fui a ver al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con la lengüita. Ayer yo me fui a ver al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con el cuerpito. A ver, aquí sí, Betisita. El que no está bailando con todo el cuerpecito, le sacamos de la clase. Vamos a ver, y baila con el cuerpito, baila con el cuerpito, baila con el cuerpito, pero bailalo bien. Otra vez, baila con el cuerpito, baila con el cuerpito, baila con el cuerpito, pero bailalo bien. Toda la Camila Díaz se le congeló la imagen. Y ayer yo me fui a ver al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar con las rodillas. Baila con las rodillas, baila con las rodillas, baila con las rodillas, pero bailalo bien. Ahora hacemos calladito. Juanito, te quedas 5 minutos, por favor. Yo me fui a saltar como sapito. Salte como sapito, salte como el sapito, salte como el sapito, pero sáltalo bien. Salta como el sapito, salta como el sapito, salta como el sapito, pero el y sentado parece abuelito de 80 años. Vamos a ver. Policía, baila como policía, baila como policía, baila como policía, pero bailalo bien. A ver, aquí Betisito, vamos a ver quién se lleva la tarea, las 30.284 tareas. Ayer yo me fui a verle al Juanito. El Juanito me enseñó a bailar la Macarena. Y vamos a ver. Ahora sí les veo, a ver. Ahora sí, pilas, a ver. ¿Quién no está bailando? Y dice: baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo apaga la alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena, más rápido! Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo apaga la alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena, recontra rápido! Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo apaga la alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena, 1,000,000 veces más rápido! Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo apaga la alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena! Y agua de limón, vamos a jugar.
el que se queda solo, solo se quedará. ¡Hey! Agua de limón, vamos a jugar. El que se queda solo, solo se quedará. Agua de limón de 3 más 2. 3 más 2, ¿cuánto es? De 5, correcto, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Y agua de limón, vamos a jugar. El que se queda solo, solo se quedará. ¡Hey! Agua de limón, vamos a jugar. El que se queda solo, solo se quedará. Agua de limón de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí no están 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agua de limón. Vamos a jugar. El que se queda solo, solo se quedará. ¡Hey! Agua de limón. Vamos a jugar. El que se queda solo, solo se quedará. Agua de limón, vaya a dejar todas las cosas que cogió al puesto. Hasta contar 10. 10. Ya probé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Recuerde, queridos chicos, recuerde que todo esto, lo que usted está haciendo, está grabado. Se está quedando grabado. Así que pedimos la participación de cada uno de ustedes para que no se me quede en actuación de clase con mala nota, sino que quede, todo el mundo me saque 10 puntos. Chicos, a partir de la próxima semana, no se olvide siempre tener una hojita y todos los trabajos que vayamos haciendo en música, usted lo va guardando en una carpetita, ¿les parece? No, sí. Me va a comprar una carpeta, no le irá a decir, papito, mamita, dijo el panito que me compre una carpeta de $1,000. No, una carpetita que usted tenga del año pasado, ahí mismo la vamos a archivar. No. Bueno, chicos, estamos llegando a la parte final. No se me olvide, por favor, ir repasando el himno nacional, ir repasando el himno de la institución. Los chicos nuevos, no se preocupe, la próxima semana vamos a ver y vamos a copiar el himno nacional, el himno a la institución. Así que tranquilos, no se me asuste, ¿no? Profe. Que Diosito me los bendiga, que Diosito me los cuide, que nunca falte en su hogar el trabajo, la salud y el amor y la comprensión. Bendiciones a sus papitos, chicos. Profe. Antes de irme, ¿quién me dijo algo? Profe, yo. A ver, Isa, cuéntame. Mientras salimos, ¿puedo poner un himno? No, déjenlo nomás así, Isa. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¡Listo, chicos! ¡Nos vemos! ¡Voto para el Face! ¡Voto para el Face! ¡Chao, chicos! ¡Chao!